La mujer ya no es sinónimo de madre o esposa. Su emancipación, como la definen los especialistas, ha originado numerosos cambios sociales y, de hecho, las imágenes que ahora surgen a partir de la figura femenina son mucho más variadas. Su incorporación al mercado laboral y el incremento en la cantidad de divorcios son, sin dudas, sucesos claves en la transformación de la dinámica familiar y los lazos afectivos se reconfiguran con nuevos matices. Sin embargo, la familia sigue siendo el modelo elegido por los argentinos. 8 de cada 10 hogares están habitados por familias en sus distintos formatos y versiones. Familias ensambladas, uniones convivenciales, con o sin hijos, familias homoparentales o monoparentales y más. ¿Cuál es el lugar que ocupa la mujer en estas transformaciones? ¿Cuáles son las consecuencias directas? ¿Quiénes son los protagonistas de estas nuevas estructuras y qué representa hoy el matrimonio o el divorcio?